Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal. Vuelven los vídeos de filtraciones, en este caso bundles de equipos profesionales. Vamos a verlos, vamos a echarle un vistazo a estas skins, a estos bundles que aproximadamente pues costarán unos 15 dólares. Y nada, como digo, ya sí que es cierto que hemos visto alguno que otro por el otro vídeo que subí al canal hace unos días de, bueno, de todas las skins filtradas que hubo en su momento, que fue una auténtica barbaridad. Del Battle Pass, que si bundles, que si élites, que si no sé qué. Bueno, un montón de skins, que como digo, todo esto saldrá el día, bueno, el día 7 de junio sale la nueva temporada de Vector Glade. Esto quiero que lo sepáis, estaremos en directo probando todo lo nuevo, pero esto saldrá a lo largo de la nueva temporada Vector Glade. De momento no sabemos fecha, pero bueno, vamos a echarle un vistazo. De momento, esta skin que mola bastante, sí que es cierto que tengo que decir que la gran mayoría de skins de equipos profesionales mola muchísimo, sí que es cierto que dentro del nivel en el que estamos, que es un nivel muy top, esta es muy sencilla. Y como digo, aparte de esta skin, pues por supuesto vendrá lo que es la carta, en este caso para los operadores, antes de empezar una partida, y también vendrá un amuleto. Diría que todo esto lo tienes que comprar en el pack dentro del bundle, no lo puedes comprar en separado como se podía hacer antes, así que bueno, te tendrás que gastar aproximadamente unos 10-15 dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero bueno, esta skin no sé ni para qué equipo es, la verdad que está bastante, bastante guapa. Sí que es cierto que dentro del nivel que estamos es flojita, pero está bastante interesante. Para la LMG, esta diría que es el arma de Amaru, la ametralladora de Amaru y de Iku. Bueno, seguimos, en este caso, skin para la PD Glory. Ojo, porque esta está bastante, bastante guapa, ¿eh? En este caso para, como digo, la PD Glory, no sé cómo se llama el equipo, la verdad, pero está bastante, bastante guapa. Como digo, tendremos que verla dentro de lo que es partida y demás, pero mola bastante, sí que es cierto que mola bastante. Esta, sí que es cierto que ya la vimos dentro de lo que, dentro del vídeo este que he comentado antes, del vídeo de estas skins, que como digo, se filtraron pues prácticamente casi todas las skins que van a llegar para esta temporada de Vector Glade. Pues bueno, dentro de, en este caso, todo lo que estuvimos viendo, también estaban skins de profesionales, y vimos esta, la verdad que me gustó, está muy pero que muy guapa, sobre todo por los colores, y para un arma que no estamos acostumbrados a ver, la Spear, para el arma de finca, para el arma de Thunderbird, está muy guapa. Esta tengo que decir que está muy guapa, sinceramente los colores molan muchísimo, y lo que es el nombre del equipo aquí grabado así tal, me gusta, es algo que me gusta bastante. Seguimos, en este caso, ojo, porque esta es para el arma de Alibi, diría que es, en este caso, ¿cómo se llama el arma? No sé ni cómo se llama el arma, la MX4, exactamente, la MX4. Aquí tenemos un arma bastante, bastante interesante, con una skin guapa, ¿eh? Así muy estilo japonés, con florecitas, tal. Me gusta, habrá que verla dentro del juego. Y ya a Cyclops sí que lo conozco, sí que lo conozco. Es un equipo que conozco, es un equipo que me suena, es un equipo que he visto. Y la verdad que, bueno, sí que es cierto que no es la mejor skin, pero está guapa, la verdad que está bastante, bastante guapa. Seguimos, vea, va, una skin muy flojita, ¿eh? Esta skin ya también la vimos dentro de lo que fue el vídeo este de todas las skins de Vector Glade. Y esta skin muy sencillita, muy sencillita, muy básica. Sí que es cierto que los detalles a lo mejor pues pueden molar dentro de lo que es en partida y demás, pero sinceramente, así a primera vista, es un poco mierda. Es un poco mierda, sobre todo para lo que tiene que costar, ¿no? Porque esto estamos hablando de que es un lote, es un pack. Antes tú esto lo podías comprar por separado. Yo sobre todo lo hacía pues para solamente comprarme la skin. El amuleto me sudaba la polla, la verdad. Y bueno, porque más que nada porque te sube muchísimo, te clava, ¿vale? Entonces es mejor comprarlo por separado que todo junto. Pero bueno, ahora es todo junto, ¿vale? Ahora no lo puedes comprar por separado, es lo que tiene. No sé por qué lo han hecho así, porque creo que mucha gente lo compraría, compraría más si lo pudieses comprar por separado. Pero bueno, no sé, la verdad que no tengo ni idea. Tenemos más skins, en este caso para el arma de Elevate. Ojo, Elevate, este equipo bastante interesante, la verdad. No se puede leer el 6, Elevate, es una locura el tiempo que lleva, de verdad. Llevará fácilmente desde, bueno, desde que empezaron, en este caso, con el competitivo de Rainbow Six. Este equipo tiene que llevar muchísimo tiempo, la verdad que es una completa barbaridad. Y para el AK-12, esta skin mola muchísimo. Es así un poco otaku, así que a muchos de vosotros os tiene que gustar, pero esta skin, ojo con esta skin, porque dentro del juego se tiene que ver muy guapa, así, roja, negra, blanco, increíble. Está muy top esta skin, ¿eh? Esta skin mola muchísimo, es que de verdad, si se pudiesen comprar por separado, yo me compraría la gran mayoría, pero es que, tío,
No sé por qué lo han hecho así. Esta skin mola muchísimo, la verdad. Tampoco sé para qué equipo es. La vimos ya en su momento. Fab Gaming. Y la verdad que está guapa, tío. Está guapa, me gustan los colores. Es sencillita, sí que es cierto que es sencillita, pero mola. Está bastante, bastante guapa. Para la D5 de Lesion, ojo, un arma que sí que es cierto que tiene skins muy, pero que muy guapas. De hecho, yo tengo una de... no me acuerdo cómo se llama este equipo, tío. Es la que lleva morado, gente. No me acuerdo cómo se llama el equipo ese, tío. Que es... joder, es creador de contenido Pengu, tío. No me acuerdo cómo se llama ese equipo, la verdad. Pero bueno, esa skin es top, la verdad. Así que para la T5 está complicado que esa skin se utilice. Está guapa, pero hay mejores, la verdad. Tenemos otra muy sencillita. Diría que es para la carabina, así de primera vista, pero no lo sé. La 556X1. ¿Esto puede ser el arma de Thermite, gente? Puede ser que sea el arma de Thermite esto, ¿eh? La 556X1. No tengo ni idea. Yo creo que puede ser perfectamente el arma de Thermite. No lo sé. Lo que sí sé es que la skin es un poco mediocre y un poco mierda. Así que Heroic... habértelo currado un poquito más, yo creo. Esta skin mola muchísimo. Y no sé cómo se llama este equipo, pero este equipo me suena. Y NTC me suena este equipo, lo he visto. Y la skin para la G36 está increíble. Tengo que decir que está increíble. Esta skin dentro del juego se tiene que ver mantecón. Es una locura. Esta skin tiene que molar muchísimo, ¿eh? De verdad lo digo. Bueno, seguimos. Mira, va. Más cositas. ¡Ojo! Para el arma de Thatcher, para la R33. Este arma tiene skins muy, pero que muy guapas también. Esta me gusta, pero no creo que resalte tanto dentro de lo que es el juego, dentro de lo que es la partida. Tiene colores muy apagadillos. No me gusta, la verdad. Si llega a tener colores más... más claros, a lo mejor me puedo llegar a convencer, pero que resalten, colores que resalten más, ¿no? Como por ejemplo este, bueno, esto es una locura, esta skin está muy guapa, miraje, esto, estamos en el Counter Strike ahora, no, increíble esto, ¿eh? Increíble, esta skin mola muchísimo, se tiene que ver esta skin, es que vaya colores, son los colores perfectos, azul claro, azul oscuro y blanco, tío, es que queda increíble esta skin, cómo se tiene que ver en partida, tiene que ser puro mantecón. La verdad, increíble. Bueno, seguimos. Ojo con esta skin. ¿Sabéis cuál va a ser el problema de esta skin? También la vimos en su día para el M4 de Maverick. ¿Sabéis cuál va a ser el problema? Que yo creo que todo esto no se va a ver dentro del juego. No se va a ver dentro del juego. Lo único que se va a ver dentro del juego van a ser esto. Van a ser esto, que es prácticamente nada. Esto no se va a ver prácticamente. Solamente lo vas a ver cuando recargues. Y eso es una mierda. La verdad, la skin mola muchísimo, pero creo que se la tendrían que haber llevado más para acá, ¿entendéis? O que empiece de aquí y termina aquí, ¿sabéis? No sé, algo del estilo yo hubiese hecho, pero lo que vas a ver va a ser esta parte y esta parte no hay nada, prácticamente. Entonces, es el problema de esta skin, está guapísima, tocará verla dentro del juego, pero deja algo que desear. Esta skin mola mucho, esta skin es una barbaridad. Yo esta me la voy a pillar, ¿eh? Yo esta me la voy a pillar, qué barbaridad skin, tío. Estamos en el Counter Strike, tío. Qué guapa está este camuflaje, tío. ¡Qué guapa está esta skin, tío! Es que cómo me gusta este estilo Counter-Strike de toda la vida en Rainbow Six. Es que queda tan bien, es que queda tan increíble, que es una... Y encima para la MP5, es que queda tan guapa, tío. ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad! Yo creo que es la que más me ha gustado, sin ninguna duda. Es la que más me ha gustado. ¡Qué auténtica locura! Bueno, luego tenemos esta, bastante XD. Una para la LMG, en este caso, de finca, de fuce, de más. Están guapa. Está guapa y no es para tanto. No me la compraría. Esta sí me la compraría, esta no me la compraría. Está guapa, pero no me gusta. Al final, los colores así pues quedan bien, dentro del juego se ve muchísimo, pero no me gusta. Es muy sencillita, la veo muy sencillita. Esta está guapa. Y para terminar... tendríamos esta, que esta sí que es cierto que ya he visto algún modelo dentro del juego en algún equipo que lo ha imitado, pero esta guapa no me la compraría, pero está chula. Está chula, pero no me la compraría. Eso sí, esta es una auténtica barbaridad.
Esta es la mejor skin que hemos visto en este vídeo en el día de hoy. Quiero que abajo en los comentarios me digáis qué pensáis, qué opináis, cuál es la skin que más os ha gustado. Si os tuvieseis que comprar una o os vais a comprar una, ¿cuál es? Yo esta, sin ninguna duda, yo creo que esta me la pillaré para la MP5 de Guama y demás. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós, adiós.